¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a su canal local. De inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que establecimiento educacional de Quilleco se encuentra en pleno proceso de mejoramiento. Aprovechando la temporada de vacaciones estivales de los establecimientos de la comuna, Esqueldaem inició un proceso de reparaciones varias tendientes a enfrentar de mejor forma el inicio del año escolar 2015. Es por ello que el alcalde de la comuna, Rodrigo Tapia Abello, realizó una visita inspectiva a la escuela de Villa Mercedes de la comuna de Quilleco, la cual está en pleno proceso de remodelación, y así ver in situ los avances en que se encuentra. El cambio de piso de madera por cerámica, terminar con el cambio de techumbre faltante y la pintura exterior e interior del edificio, debiendo estar todo terminado para el ingreso a clases de los alumnos en marzo del presente año, así lo expresó Tapia Abello. Desde el Departamento de Educación, inspeccionando el mejoramiento de la Escuela de Villa Mercedes. Esta en su segunda etapa. Recordar que el año pasado hicimos un mejoramiento integral, cambio de techumbre. Y hoy día este es un programa que tiene mayores recursos, puesto que estamos con el primero mejoramiento de los pisos de todas las salas de clase que estaban con madera. Van a ser refaccionados con cerámicos. También tenemos el mejoramiento de la techumbre del resto del establecimiento educacional. También contempla pintura interior y exterior en todo este edificio. Recordar que tenemos 30 días para realizar estas mejoras del establecimiento educacional, en espera de que cuando lleguen nuestros alumnos en la primera semana de marzo se encuentra con un establecimiento remodelado, un establecimiento acogedor en todas sus dependencias, incluyendo también la parte administrativa, que tenía piso de madera y hoy día también está siendo cambiado por cerámico. Por otra parte, el Liceo Isabel Riquelme de Canteras está siendo sometido a pintura interior y exterior, al igual que la Escuela de Pejerrey, y según lo indicado por Tapia Abello. Este proyecto también alcanza al Liceo Isabel Riquelme, pintura interior y exterior, y también a la Escuela de Pejerrey, un sector rural, en donde también van a ser mejoradas estas dependencias del Departamento de Educación. ¿Bajo qué fondos están estos? Bueno, nosotros postulamos esto a fondos del Ministerio de Educación, un programa que se abrió en octubre del año pasado, donde nosotros postulamos estos tres establecimientos educacionales, y también fueron favorecidos ambos, los tres establecimientos que he mencionado, y es por eso que tenemos el tiempo necesario durante las vacaciones para poder remodelar y entregar un mejor establecimiento a cada uno de nuestros alumnos y también acogedor para nuestros apoderados. Estas mejoras se llevan a cabo a través de fondos que postuló la Municipalidad de Quilleco al Ministerio de Educación en el mes de octubre del año 2014, pensando en el bienestar de los alumnos y tranquilidad de los apoderados. Realizan campaña para prevenir asfixia por inmersión. Saltos de Laja fue el lugar escogido para la entrega de información y enseñanza por parte del SAMU para prevenir que durante la época estival se produzcan más fallecidos por inmersión. En la actividad realizada el día de ayer se entregaron folletos en los que se explica qué es la asfixia, cuáles son los síntomas y signos y qué hacer en caso de que nosotros estemos presentes ante un caso de esa naturaleza. El coordinador del SAMU, Andrés Acuña, recalcó la importancia que tiene la actividad para evitar muertes por inmersión. A través del acercamiento con la comunidad y la enseñanza de prevención, es de vital importancia al momento de estar frente a un caso de inmersión. La iniciativa busca no aumentar la cifra de víctimas que existe en la zona en la actual época, indicó Acuña. Las personas que se encontraban en el lugar pudieron aprender de expertos las técnicas de reanimación cardiopulmonar, además de otras medidas que deben considerarse que se encuentran ante un caso crítico. Síntomas y signos. Paciente no responde al hablarle o golpear sus hombros moderadamente. Piel pálida, ya que puede existir cianosis, coloración azul de la piel, producto de sangre desoxigenada en la red de capilares. Paciente no respira, puede presentar pérdida de pulso.
¿Qué hacer en caso de ahogamiento? Llamar al 131, conservar la calma y explicando lo que sucede y dónde se encuentra. Retirar a la persona del agua. Si el paciente está inconsciente y no respira, comprimir el pecho del paciente 30 veces profundo y rápido. Lleve la cabeza del paciente hacia atrás, abra la boca, tape la nariz y administre dos respiraciones boca a boca. Continuar con lo anterior hasta que la víctima reaccione, respire por sí sola o si llega a persona especializada. ¿Cómo prevenir la asfixia por inmersión? No nadar si ha bebido alcohol, siempre mantenerse observando a los niños, nadar solo en lugares habilitados, educar a su familia y conocidos sobre la natación y solo hacerlo en forma adecuada y sin tomar riesgos innecesarios. Jumbel prepara su mejor pinta para recibir el triatlón Outdoor 2015. El 31 de enero y 1 de febrero, la localidad de La Guada será sede de dos importantes eventos, tanto deportivos como artísticos. Localidad que es reconocida por festividades religiosas de San Sebastián, cambia de rubro y se prepara eventos ligados a la música y al deporte. Este fin de semana será el epicentro de las actividades. La comuna de Yumbel se viste de gala para recibir importantes y masivas actividades. Durante el sábado se desarrollará la segunda triatlón o outdoor Yumbel 2015, que convocará a los más destacados atletas nacionales e internacionales. La invitación es abierta para competidores de categoría olímpico, 1500 metros de natación, 30 kilómetros de mountain bike y 8 kilómetros de trote. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. CONACYT, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. ¿Qué siento cuando me dicen cabro chico? ¿Qué siento? Me molesta. No me gusta. Me siento triste. Me da rabia. Las personas igual fueron chicos en algún momento de su vida. Igual un poco de pena. Me siento ofendida. Porque es una fea palabra para mí. Porque me siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. Porque me decía así, yo no soy un cabro chico, se lo diría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Yo no me quedaría aquí, Pueden haber ratones de cola larga. Para prevenir planta, hay que acampar en espacios libres de matorrales y pastizales. Elegir solo campings que estén autorizados. Aquí no se puede. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, campeón? Aquí dice por el folleto que nos dieron en el terminal. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus Santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Por qué mi mamá pide la boleta? ¿Y cómo puedo ahorrar plata? No quiero tener deuda cuando grande. ¿Y tú? Yo tampoco. Quiero manejar mi plata y vivir tranquila. ¿Y de dónde viene el dinero? Quiero saber qué son los derechos del consumidor. Tanto que hablan de publicidad engañosa. ¿A qué se refieren? A mí me gustaría saber cómo mis papás podrían comparar créditos. A mí me gustaría entender por qué los precios suben y bajan. Tengo mucho que saber. Como CERNAC queremos consumidores empoderados e informados que eviten el sobreendeudamiento, hagan gestión del presupuesto familiar y un buen uso del dinero. Para esto tenemos distintas iniciativas de educación, invitando a los consumidores a conocer sus derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar buenas decisiones de consumo. Si quieres saber y aprender sobre todos estos temas tan importantes, te invitamos a participar del programa de educación escolar del CERNAC y del Ministerio de Economía. Visita la página web del programa y podrás encontrar juegos, concursos, fichas educativas, videos y animaciones que te permitirán entender el mundo financiero.
Ya estamos de vuelta y le contamos que diversas actividades se realizarán este fin de semana en la provincia del Biobío. Festival Folclórico Sembrando Canto. En su 19 versión, en la comuna de Laja se llevará a cabo el Festival Folclórico Sembrando Canto, hoy viernes y mañana sábado, desde las 22 horas y por segundo año, en el escenario de la ribera sur de la laguna La Señoraza. Segunda versión de la fiesta costumbrista de Cañicura. Este sábado, desde las 11 horas, en el sector Hijuela Santo Domingo de Cañicura, se llevará a cabo la segunda versión de la fiesta costumbrista, donde la música chilena, los stands con una variedad de productos, la rica comida, entre otras cosas, amenizarán un imperdible panorama familiar. Esta actividad es organizada por el Club de Adulto Mayor El Valle de Cañicura y auspiciado por la Municipalidad de Quilleco. Además, contará con un bus de acercamiento que saldrá a las 12 horas desde la plaza de la comuna quillecana, siendo este trasladado totalmente gratuito, al igual que la entrada a dicha fiesta costumbrista. Primer Festival de la Voz en Mulchen, con la participación de destacados artísticos de la talla de Luis Jara, Ella Baila Sola, Amistades Peligrosas, Miguel Ángel Pellao y Rocío Peña, se llevará a cabo el primer Festival de la Voz en homenaje a Juan Palacios Manguili. La cita es para el viernes 30 y el sábado 31 de enero a partir de las 21:30 horas en el Estadio Fiscal de la Comuna. Para hoy, en la localidad de Polcura, se realizará el Festival El Avellano, en el Gimnasio Comunitario las 20 horas y mañana en Huepir el Festival Arcoiris. A las 20 horas en el Gimnasio Bicentenario, además habrá competencia nacional y artistas locales. En su 33 versión, este sábado se realiza el Festival Aguaisol en la comuna de Antuco a las 21 horas en la Escuela Básica Víctor Ríos Ruiz, la que contará con la presencia de Leo Rey, Kenita Larraín, entre otros. Además, habrá un baile de clausura amenizado por la Orquesta Festival. Organizador de Marcha Gay 2013, Los Ángeles es una ciudad que se está abriendo poco a poco. Comenzó como acuerdo de vida en pareja cuando ingresó al Congreso en agosto del 2011 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y tras 3 años y medio de tramitación en el Parlamento, finalmente este proyecto fue despachado por el Poder Legislativo con muchas modificaciones, entre ellas el cambio de nombre de acuerdo a Unión Civil. Esta nueva institucionalidad regulará las convivencias de parejas heterosexuales y homosexuales. Además, establece normas para regular la custodia de los hijos, el régimen patrimonial y el derecho a un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero sea reconocido en Chile como acuerdo de unión civil. Creo que es un gran avance para nosotros como minorías sexuales. Para el día de mañana, si tengo una pareja estable para formar un hogar, una familia, por supuesto que esta ley me favorece, señaló el maquillador Gustavo Paso, organizador de la primera marcha gay que se realizó en Los Ángeles el año 2013. Para el gobernador de la provincia de Biobío, el acuerdo de unión civil entrega una cobertura jurídica a situaciones de hecho. El modo de constitución de las familias cambia y el modo de vida de alguna forma condicionan las relaciones de pareja. Gustavo Paso considera que ahora la nueva lucha de las minorías sexuales viene para lograr que los homosexuales puedan contraer matrimonio. El paso a seguir ahora sería el matrimonio y la adopción de hijos vendría a ser en un tercer paso. Junto con el matrimonio homosexual está la ley de identidad de género, que permitirá obtener más derechos y oportunidades a las personas transexuales. En el ámbito laboral no se puede discriminar a una persona que es travesti a la hora de conseguir trabajo y por eso estamos luchando para que todas las personas tengamos los mismos derechos. No porque una persona es travesti va a trabajar más o menos que una persona heterosexual o gay. Un travesti puede trabajar igual que una persona hetero sin ningún problema. Gustavo Opaso cuenta que llegó hace unos años a Los Ángeles para animar un matinal en un canal de televisión local. Trabajo que realizó durante un año y cuenta que en la capital provincial nunca recibió ningún tipo de discriminación por ser gay. Yo hablaba libremente en mi condición sexual en la televisión. Todo el mundo sabía que yo era gay. Opaso cuenta que a raíz de la marcha de orgullo gay que todos los años se celebra en Santiago, junto con un grupo de amigos decidió organizar la primera marcha gay en Los Ángeles. Si se hace en Santiago, ¿cómo no se puede hacer una acá en Los Ángeles? Y la empezamos a organizar con otro amigo, Alonso Godoy, de un grupo gay que también trabaja en el matinal, y comenzamos a conseguirnos auspicios y apoyos. Opaso cuenta que se consiguieron una combi, también el apoyo de una librería, otras personas regalaron globos, poleras y chapitas. Gustavo Paso cuenta que llegó el día de la marcha, tenía muchos nervios, pero empezamos a marchar y la gente nos empezó a seguir. Se sumaron familias con hijos y fue algo bien bonito. Había travestis en la calle y todo fue con respeto. A mí me tocó animar la marcha con la Paola Díaz. Fue una marcha bastante bien organizada. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Hola,
Soy Forestín. Ven, quiero contarte algo. ¿Sabías que casi todos los incendios forestales en Chile son provocados por seres humanos? Cuando se queman los bosques, muchas personas quedan sin trabajo. Aumenta la contaminación y los animalitos mueren o quedan sin hogar. Todo lo que puedes hacer está en tus manos. Apaga bien fogatas y cigarrillos. Y avisa si ves un incendio. Así tendremos un futuro más seguro. ¡Recuérdalo! No le gusta que me junte con mi familia, pero lo tengo a él. Cocino todo lo que le gusta y no me habla. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Yo elegiría el derecho de poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pescan. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que mandan, yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Oye, compadre, ¿no entrenás todavía? ¿Tenemos que entrar? No, pues compadre, si para prevenir el virus antes hay que entrar con mascarilla primero, ¿ah? ¿Eh? Y ventilar los espacios media hora y esta bodega lleva mucho tiempo cerrada, pues compadre. Hay que meter toda la basura en unos tarros con tapa y sellar bien la bolsa para que no aparezca el ratón ese de la cola larga, pues. ¿Ah? Si hace un ratón, compadre, con así una cola. Oye, amigo, ¿cómo sabe todo esto usted? Bueno, aquí dice, pues, compadre. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus Santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estado pagó mi carrera universitaria y yo encontré que era de buena o de buena costumbre devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Por eso me he dedicado toda mi vida al servicio público. La salud, yo creo que por definición, o por lo menos así yo lo entiendo, es un derecho y es algo que es inalienable a las condiciones de ser humano. Tomamos la opción de venirnos a unos años acá para tener una experiencia de vida que al final es única y que marca, yo creo, el trabajo para siempre. Yo en general estaba buscando una alternativa de quedarme en el sistema público y pensando en esta posibilidad y como familia empezamos a buscar algún lugar en el sur y pensando también en poder entregar algo de lo que tú recibiste en el fondo a otro. Si más o menos el 80% de la población se atiende en el sistema FONASA, uno necesita ir, estar donde el 80% de la población va. Me parece que es el lugar donde mayor retribución tiene lo que yo estoy haciendo. O sea, lo fundamental, yo creo, en el servicio público es que es la posibilidad que tiene uno de marcar la diferencia. El médico que trabajó en el hospital hace diagnóstico, hace tratamiento mucho más preciso y más bien diagnosticado que un médico que no tiene esa experiencia. Y gratificante que un día le digan, doctor, estoy bien, hoy día no estoy enfermo. Yo creo que hace falta ese reencantamiento con lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro ser como médicos, el trabajar por los pacientes y para los pacientes y hacerlo de una manera romántica para quien lo necesita. Les invitamos a sumarse a este desafío. Chile te necesita. Juntos por la salud pública. Y ya estamos de vuelta y le contamos que llega a tribunales la primera demanda laboral contra Carabineros. Exfuncionaria junto a una organización feminista presentaron un recurso alegando que su despido fue una represalia por denunciar supuestos acosos de un superior.
Es un hecho inédito en la historia del país, tras una denuncia donde una exfuncionaria de la institución reveló supuestos acosos por parte de un superior, la Corporación Humanas presentó un recurso ante el Tribunal Laboral. Según esta organización, la desvinculación de la mujer desde la policía uniformada sería una represalia por denunciar los supuestos actos impropios. La mujer aseguró que realizó la denuncia siguiendo el conducto regular, aunque señaló que el acusado sigue prestando servicios en Carabineros. Desde la institución, por su parte, indicaron que sobre Carabineros, cuestionado pese a un sumario, el que está apegado al debido proceso. Que cambien los efectos prácticos de no modificar más la hora. Positivo es para algunos la nueva medida que implementó el gobierno tras anunciar el fin a los cambios de horario. Si bien la medida que se implementó desde 1967, con el motivo de ahorrar energía, solo logró en menos del 1%. Por eso expertos señalan las ventajas y desventajas que tendría sobre nuestro cuerpo respetar el reloj biológico. Según psicólogos, mantener la hora evita ataques cardiopulmonares e incluso el estrés, que se produce cuando disminuyen los niveles de cortisol. Otro punto a favor es que no disminuye, sino potencia la producción laboral. Sin embargo, quienes sí se verán afectados serán aquellos que sufren de trastorno afecto estacional, un tipo de depresión que aparece cuando disminuye la luz y que abarca entre un 2 y un 7% de la población. Por otro lado, mantener el horario de verano producirá problemas de seguridad física durante las mañanas y también virtuales, ya que los dispositivos electrónicos tendrán que ser modificados para actualizar sus sistemas. Un cambio que a partir de hoy comienza y nos pone junto a otros 75 países que ya respetan el reloj natural del cuerpo humano. Quedado totalmente informado con las noticias de inmediato, nos vamos con el informe del tiempo. Las mujeres, en cualquier etapa de nuestras vidas, podemos ser víctimas de una violación. En la calle. En el trabajo. En la escuela. En el boliche. O incluso en nuestra propia casa. El violador puede ser un desconocido. O alguien que conozcas. Como un familiar. O nuestra propia pareja. Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres. Es hora de cambiar eso. Si has sido víctima de una violación, tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano para evitar un embarazo no deseado o el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría. Nadie debe atentar contra tu cuerpo, ni aun quien dice que te quiere. Todas podemos ser víctimas de violencia sexual. No estás sola. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Comunícate al 0800-888-6832, Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, o al 144, Línea Nacional, Consejo Nacional de las Mujeres. Compromiso. Participación. Voz. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Que nosotros no tenemos opinión sobre nada, que nosotros tenemos que ser mandados. ¿Qué le pediría a mis papás? Que sean más amables conmigo. Más confianza. Que me tomen en cuenta. A veces mis papás me dicen caro chico, cariño, pero a veces cuando otro adulto me dice caro chico o sale caro chico, me siento como pasado a llevar. Me siento mal. No me gusta. Me da rabia. ¿Por qué me decía así? Yo no soy un cabro chico, se lo diría en la cara. No porque sea menor, tengo que tener menos opinión y no formar parte de las decisiones. Vos. Como que no te entienden o no miran desde tu punto de vista. Empatía. Me molesta el mundo. En general. La desigualdad. El racismo. El ánimo de la gente. Ciertas cosas. Derechos. A la comprensión, a la educación. A la opinión. El derecho a tener derechos. Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. Isabel es dentista y Laura, trabajadora de casa particular.
Isabel, al igual que Laura, deberá firmar un contrato que especifique cuáles serán sus derechos y deberes. Para Isabel, no es su obligación usar su uniforme en espacios públicos. Para Laura, ahora tampoco lo será. Isabel recibe un pago por sus horas extras. A Laura ahora también se las pagarán. Isabel tiene todos los domingos libres para disfrutarlos con su familia. Laura ahora también los tendrá. Desde este 1 de enero, las condiciones laborales de Laura y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular mejorarán. Distintos trabajos, los mismos derechos. Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Y ya estamos de vuelta de Mieto, nos vamos con el pronóstico del tiempo, pero antes saludamos a todas las Martinas y las Jacintas que están de onomástico. Para mañana 31 de enero en Los Ángeles, con una mínima de 13 y una máxima de 33 grados despejado. Despejada también va a estar Quillego y Canteras, con una mínima de 10 y una máxima de 31 grados. En Tucapel, con una mínima de 10 y una máxima de 26 grados despejado. Y en Negrete, con una mínima de 13 y una máxima de 32 grados despejado. Y para el 1 de febrero en Los Ángeles, con una mínima de 11 y una máxima de 31 grados despejado. Quillego y Cantera también despejado, con una mínima de 8 y una máxima de 30 grados. Y en Tucapel, con una mínima de 8 y una máxima de 24 grados despejado. Y en Negrete, con una mínima de 11 y una máxima de 30 grados despejado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo, agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas TV Sud ha autorizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años. Que tengan un excelente fin de semana. Estamos presentando TV Sur Noticias. Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa, por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo. Nos da la oportunidad di stare in questo stato meraviglioso. Adesso ti dico, solo in la Toscana. Però Graco, la Toscana di che la che parlare? Sta in Italia. Dove? Solo in Italia. È vero, questo è il Valle de Colchagua, in Cile. Come? Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile.